Target pone el ojo en Puerto Rico. Espectacular aumento en ventas entre 9% y 13%. Atrae nuevas cadenas americanas. Target abrirá su primera tienda en la isla. Con la gran noticia de que los centros comerciales están informando aumento en ventas entre el 9 y el 13%, mañana comienza la conferencia anual del International Council of Shopping Centers. Con 8,000 socios en 60 países, inicia mañana lunes en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Estas cosas no pasan por pura casualidad. Antes de invertir millones de dólares, las empresas realizan estudios y evalúan el estado de la economía en los lugares donde piensan invertir. Y esos estudios les están diciendo que gracias a las medidas económicas de Fortuño, como la baja en las contribuciones, Puerto Rico es el lugar para invertir. La recuperación de Puerto Rico de la peor recesión económica en su historia, que comenzó en el 2006 por las desastrosas administraciones del Partido Popular de García Padilla y que se agravó por la crisis mundial, ha impresionado a la comunidad económica nacional y internacional. Ya Texas Brasil, Olive Garden, famosos Dave's Barbecue, P.F. Chang's China Bistro, Sephora, Saks Fifth Avenue, Nutri-Store, Victoria's Secrets, Disney Store, C.H. Carolina Herrera y Foot Locker House of Hoops abrieron en Puerto Rico o anunciaron planes de abrir. Ahora Target, Anna's Lines, Henry's Grill, Egoista Shoes y Ulta Beauty, competencia de Sephora, son solo algunas de las nuevas empresas que han puesto sus ojos en Puerto Rico y que enviarán representantes al evento que comienza mañana lunes. Con Fortuño estamos recuperando a Puerto Rico. Por Puerto Rico, Fortuño 2012. Puerto Rico.